Del 11 trofeo Tajahierro, por fin suerte con el tiempo, sol espléndido y 120 y tantos corredores dándolo todo por estas cumbres del Alto Campo. Una escalada nocturna ayer sábado por la noche, éxito rotundo, la gente quedó encantada, es una modalidad que gusta muchísimo, el ir con frontales y iluminados por las bengalas que la estación de Alto Campo nos instaló en todo el recorrido, desde Pidruecos hasta casi la cumbre del Pico Tres Pares. Este año 2015, el Trofeo Tajahierro de esquí de montaña, perteneciente a la primera Ski Race Copa Norte en conjunto con clubs asturianos, se ha podido celebrar bajo unas condiciones meteorológicas espectaculares y un éxito rotundo en participación. El sábado día 28 de febrero, a partir de las 8 de la tarde, se inició la cronoescalada nocturna, todo un acontecimiento, el ver a más de 100 participantes con sus frontales encendidas para enfrentarse al coloso Pico Tres Mares, 470 metros de desnivel. Después de una incertidumbre en cuanto a las condiciones meteorológicas, el domingo día 1 de marzo amaneció un precioso día en las cumbres del Alto Campo y después de la gran colaboración por parte de la estación de esquí Alto Campo y de Cantur en la organización del recorrido y en todo lo necesario para lo que organizar una prueba de este tipo en alta montaña, se dieron cita 120 corredores a las 10 de la mañana desde la base de la Telesía Pidruecos para enfrentarse a cuatro colosos de más de 2.000 metros de altura, cuatro subidas y cuatro bajadas, lo que equivalía a un desnivel acumulado de 1.500 metros positivos y 1.500 metros negativos. Otro recital en lo deportivo, otro grandísimo recital, un auténtico espectáculo deportivo, el ofrecido por el equipo de la Guardia Civil de Jaca, encabezada por Luis Alberto Hernando, Kiko Navarro y Diego Simón, que después de unas condiciones deportivas grandísimas, siguieron llegar a meta salvando esos desniveles hora y media. Gran participación y de corredores cántabros. A la vez, este domingo día 1 de marzo tuvo lugar el primer campeonato regional de esquí de montaña por primera vez en la historia.